no podemos irnos satisfechos. Creo que el empate de hoy nos tiene que servir como una derrota si queremos estar arriba, si queremos ser ambiciosos y hacer autocrítica y a partir de hoy pues pensar en el derbi, en el partido más importante de la temporada en casa e intentar transformarlo el punto de hoy en 3 puntos el martes, que creo que sería la mejor manera de darle continuidad al partido de hoy. La última por mi parte, el equipo sigue sin ganar fuera de casa, es increíble la estadística, ¿eh? Sí, sí que es verdad, pero creo que venimos de una época pasada, que hay que hacer punto y aparte, no pensar en eso, porque creo que lo único que nos puede traer son cosas negativas.